Felipe, iniciamos. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La Academia Veterinaria Mexicana les da la más cordial bienvenida a la sesión de la sección regional Centro Occidente. De reciente creación, hay que decirlo, y gracias al apoyo de la doctora Trujillo aquí presente. Queremos agradecer la asistencia de nuestros distinguidos académicos y expresidentes, así como nuestros invitados especiales. Para iniciar, me voy a permitir solicitar la participación de la presidenta de la Academia, la doctora María Elena Trujillo Ortega, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias, doctor Ruiz. Muchísimas gracias. Nada más para, pues, para estar contentos, diría yo, de esta primera sesión de una regional. Era un tema que veníamos escuchando, o cuando menos en mi persona, dentro de las sesiones de la Academia, de la importancia de la participación de los miembros, en ese tiempo se llamaban correspondientes, de nuestra academia y que pertenecían a cualquier entidad fuera del Distrito Federal, Ciudad de México ahora. El día de hoy hago referencia a que este año se tuvieron las actividades del estatuto vigente. Claro que esta actividad ya estaba marcada desde los estatutos anteriores, de la posibilidad de tener regionales, ¿no? O estatales, en su caso. Con el trabajo que se estuvo haciendo y la oportunidad que nos dio estos medios de comunicación, pues nos llevó a poder empezar a trabajar con los miembros de la academia, como mencionó, antes correspondientes, ahora ya numerarios, de generar y establecer las regionales. Y es para mí un gusto decirles que dentro del plan de trabajo que se les pidió que se tuvieran para generar, era precisamente que tuvieran la responsabilidad, y con gusto lo aceptaron, de tener una sesión de pláticas que podían ser de miembros de su regional, que es el caso, ¿sí? Un candidato y un miembro de la regional, en este caso de la Centro Occidente, que es la primera que se crea. Nuestro primer coordinador, aprobado ya en la asamblea anterior de este año, es el doctor Felipe Ruiz, ayudado en este caso por el doctor Héctor Vera. Estas regionales, para los que no pudieron asistir a la última asamblea, se requiere de una serie de académicos, ya ahora numerarios, que estén en esa región, y por eso ahora esta se llama Centro Occidente, porque hicimos una conjunción de diferentes estados para poder establecerla. Por lo menos 5, eso nos marca el estatuto, y de esa forma se pudo hacer. Estoy muy contenta, no nada más de ser testigo de esta conformación, sino del trabajo que se empieza a dar, y esta prioridad será la primera sesión de 3 que vamos a tener con las otras 2 regionales que ya también están establecidas. Le regreso el micrófono al doctor Felipe Ruiz, al cual coordinador de la Regional Centro Occidente llevará este programa el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por su participación, doctora. Ahora me permito presentar a nuestro primer ponente, el doctor Juan Joel Mosqueda Gualito, quien nos presentará el tema desarrollo de vacunas usando herramientas biotecnológicas. Antes de ceder la palabra, les extiendo una cordial invitación para que los asistentes que desean realizar alguna pregunta la realicen a través del chat de Zoom o de YouTube, y si el tiempo nos permite, se resolverán una vez que termine la conferencia. Es decir, cuando terminen las 2 conferencias, vamos a dejar todas las preguntas hasta el final de ambas conferencias para poder tener una sesión un poco más consistente. El doctor Juan Joel Mosqueda es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Obtuvo su grado de doctor en filosofía en el Departamento de Microbiología y Patología Veterinarias del Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington, en Estados Unidos. Actualmente su cargo es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC. Es coordinador del Programa de Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro a partir de junio del 2021. Es responsable del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la UAC. Realizó una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones en Inmunología Molecular de Protozoarios de la Universidad de Agricultura y Medicina Veterinaria de Obihiro, Japón, de 1995 a 1996.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002 y actualmente es nivel 1. Ha publicado 85 artículos de investigación en revistas indexadas. Ha escrito 3 libros y 11 capítulos de libro. Tiene 4 reportes técnicos, 2 desarrollos tecnológicos. Tiene 2 patentes en trámite. Ha dirigido 24 tesis de licenciatura, 27 de maestría y 4 de doctorado. El doctor Mosqueda es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Parasitología y fue presidente de la Asociación de Parasitólogos Veterinarios del 2014 al 2017. Es experto designado del Laboratorio de Referencia de Diagnóstico de la Babesiosis de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, en México, de Senasica, desde 2014 hasta la fecha. Es experto designado del Laboratorio de Referencia de Anaplasmosis de la OIE, en México también, y desde 2014 a la fecha. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado de Salud Animal y Microbiología Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Consorcio de Científicos Innovadores en Vacunas México, CEPI, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es integrante del Comité de Parasitología y Parasiticidas del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA, integrante del Comité de Productos Biotecnológicos y Derivados de la Biotecnología del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal, CONASA, y es actual coordinador del programa de la Maestría en Salud y Producción Animal. Muy bien. Les dejo entonces al doctor Mosqueda con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Felipe Ruiz. Muchas gracias por la presentación y pues primero que nada quiero agradecerles tanto a usted como al doctor Héctor Vera la invitación. La verdad es que siempre ha sido para mí un placer participar en los eventos que organiza la Academia Veterinaria. Desde hace muchos años que recibí la primera invitación a cargo del doctor Ceferino García, en paz descanse, ha sido para mí un placer platicar con gente tan conocedora en el área. Y ahora, pues, les quiero presentar y o platicar, porque eso es lo que quiero hacer, platicarles sobre las vacunas que se están desarrollando últimamente utilizando herramientas biotecnológicas, que es algo que manejamos nosotros en el laboratorio. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a hablar primero un poco de las vacunas, las generalidades de las vacunas, cómo se monta una respuesta inmunitaria, qué tipos de antígenos son los que se utilizan, y luego los tipos de vacunas, dando un ejemplo de lo que hacemos en el laboratorio y hablar, si nos queda un poco de tiempo, de las ventajas y desventajas de las vacunas. Entonces, me voy a permitir comenzar, déjenme poner aquí mi temporizador. Una vacuna se define así. En realidad hay muchas definiciones de vacuna, pero tiene que cumplir con ciertas características. Primero es una preparación. Esta preparación puede ser de organismos o de sus componentes. Y los organismos pueden ser organismos vivos, partículas virales inactivadas o atenuadas, las mismas toxinas bacterianas. Y los componentes pueden ser ya desde proteínas, carbohidratos, inclusive recientemente pues hasta ácidos nucleicos. Cuando estos se administran a un individuo, este genera una respuesta inmunitaria. Pero para que esta sustancia o esta preparación se considere vacuna, tiene que proteger al individuo contra el patógeno en un futuro. Se tiene que cumplir eso para que pueda ser considerada vacuna. Se dice fácil, pero no lo es. También esta vacuna idealmente tiene que tener ciertas características. Primero, tendría que ser 100% segura, que no genere reacciones adversas en ninguno de los individuos a los cuales se les está vacunando. Segunda, que una sola dosis sea suficiente. Es decir, ya más de una dosis implica un asunto técnico que no es ideal. Que sea de administración fácil, porque la mayoría de las vacunas que estamos aplicando requieren una aguja, una jeringa, un algodón y gente que la aplique. Cuarta, que se pueda almacenar por tiempo indefinido a temperatura ambiente. Algunas de las vacunas que estamos utilizando ahora tienen una vida de anaquel corta y requieren pues, temperaturas muy bajas. Que sea de manufacturación fácil y barata. Las vacunas hoy en día, algunas de ellas no son
fácil de producir y eso incrementa el costo. Y finalmente, que sean capaces de conferir inmunidad de larga duración, de preferencia, pues toda la vida útil de un individuo, ¿no? Si es un individuo de producción o si es un individuo como mascota, pues o una persona tiene que protegerlas toda la vida. A la fecha no hay ni una vacuna en medicina veterinaria ni en medicina humana que cumpla con estas características, ni una sola. Entonces tenemos que lidiar con las ventajas y las desventajas que tienen las vacunas que se están desarrollando hoy en día. Pero ¿cómo funciona una vacuna? Conocemos lo básico, pero si vemos los detalles, vemos que no es tan fácil que una preparación funcione como vacuna. Miren, primero se tiene que inyectar, se tiene que colocar la sustancia en el tejido. Idealmente, aunque aquí está en el tejido muscular donde se coloca, idealmente se debe colocar la vacuna donde están pues la mayoría de las células que colectan el antígeno, que son las células presentadoras de antígeno. Y esas están en la dermis. Entonces, para empezar, pues es un problema aplicar la vacuna en la dermis, ¿verdad? Pero ahí debería de aplicarse. Bueno, se colocan en el músculo y esperamos que el antígeno ahí en el músculo sea reconocido por las células presentadoras de antígeno, que lo van a tomar ahí. Y fíjense lo que va a pasar. Van a movilizarse, lo toman y lo van procesando. Es como cuando ustedes van al cine y van a comprar una bolsa de palomitas y entonces pues, se la van comiendo mientras van caminando hasta la sala, ¿no? Eso es lo que van haciendo las células presentadoras de antígeno, por ejemplo, las células dendríticas. Y lo que se coloca aquí, pues pueden ser esas preparados. Pueden ser organismos vivos atenuados, organismos muertos, partículas virales, toxinas, proteínas, ácidos nucleicos. Eso es lo que se deja aquí. Después, algo que pasa muy interesante es que estas células que colectan el antígeno se mueven, ellas se mueven hacia el nódulo linfático más cercano. Y ahí se da la presentación de antígeno. Y esto es otro punto muy importante que yo siempre estreso mucho en mis clases. O sea, si tú vas a vacunar, pues idealmente deberías de vacunar cerca de un nódulo linfático para que las células presentadoras de antígeno no tarden tanto en moverse, porque imagínense que van a moverse una gran distancia con el antígeno, idealmente deberías de facilitarles ese movimiento. Aquí en los nódulos linfáticos o en el vaso, por ejemplo, es donde se presenta el antígeno, básicamente las células presentadoras le dicen a los linfocitos T, aquí está el antígeno, y el linfocito T entonces comienza a generar una respuesta inmunitaria. Pero el sistema inmunitario no ve los patógenos completos. O sea, no tiene caso que pongamos virus completos o bacterias completas, porque el sistema inmunitario no los ve. De hecho, ni siquiera ve las proteínas completas. Esta es una proteína como tal, está en amarillo, y el sistema inmunitario no la ve. Ve solamente unas partes de esta proteína que están aquí en gris, que es lo que se llaman epítopos. Eso es lo único que ve, no ve más. Entonces, el epítopo que se define como la parte del antígeno que se une al receptor de membrana de los linfocitos B o T, incluyendo los anticuerpos secretados. Entonces, hacer vacunas involucra que en el antígeno que tú estás poniendo vayan estos epítopos que ve el sistema inmunitario. Si tu vacuna no tiene esos epítopos, no se va a montar una respuesta inmunitaria. Y eso a veces es difícil de lograr comprenderlo. Hay varios tipos de epítopos, dependiendo si es un epítopo B o dependiendo si es un epítopo T, porque los epítopos B y los epítopos T son muy diferentes y estos están localizados en diferente posición en la misma molécula. Por ejemplo, los anticuerpos pueden detectar epítopos lineales como este o epítopos conformacionales como este. Pero las células T solamente van a presentar epítopos lineales y hay que saber identificarlos. Si quieres montar una respuesta inmunitaria a base de células T, tienes tu antígeno que tener epítopos T. Si quieres que se generen anticuerpos, tiene que tener tu antígeno epítopos B. Eso es crucial para generar la respuesta inmunitaria que tú quieres. El problema de desarrollar una vacuna es un efecto que se llama inmunodominancia. ¿Qué es la inmunodominancia?
Bueno, pues yo les platico porque ya les comenté que esta proteína que está aquí tiene unos pocos epítopos. Pero cuando las células presentadoras de antígeno fagocitan ese antígeno y lo procesan, presentan los epítopos que tiene esta proteína, pero no todos estimulan una respuesta inmunitaria. Solamente estimulan una respuesta inmunitaria a los que se conocen como epítopos inmunodominantes. Son los únicos. Y entonces todas las células del sistema inmunitario se multiplican y generan clonas idénticas que reconocen este epítopo. Los otros que estaban acá, esos ya no se reconocen. De tal manera que si tú tienes una vacuna que tiene epítopos inmunodominantes, esa respuesta inmunitaria se va a generar quizás nada más contra uno solo y no contra todos. Y desafortunadamente, pues los patógenos en todos estos millones de años de evolución han desarrollado mecanismos para mutar los epítopos inmunodominantes. De tal manera que con un solo aminoácido que muten en un solo epítopo es suficiente para que todas las células que se generan ya no reconozcan la siguiente cepa. Ese es un problema cuando se quieren hacer vacunas, sobre todo ahora, como ya lo sabrán, con las variantes del virus de SARS-CoV-2, que las vacunas que están ahorita pues no protegen contra las nuevas variantes tan bien como debería de ser. Eso es por la inmunodominancia de esos epítopos. En las moléculas MHC es exactamente lo mismo, porque esta es una molécula MHC de clase 2. Aquí está el epítopo que se presenta a las células T, ¿verdad? Es como un taco, y adentro del taco está aquí el péptido, y ese péptido también, hay inmunodominancia de estos péptidos. Quiere decir que los péptidos más inmunodominantes son los que reclutan a las células T cooperadoras para que generen la expansión clonal. Y los menos dominantes, como son poco afines por la molécula MHC, no logran reclutar células T. Entonces se va perdiendo, tanto en epítopos T como en epítopos B, se va perdiendo esas clonas que tienen poca afinidad por el antígeno, y entonces la respuesta inmunitaria se hace muy clonal. Y ese es un problema para las vacunas, porque no tenemos ni anticuerpos, ni células B, ni células T contra muchos epítopos en una vacuna. Bueno, ojalá que no los haya confundido con esa explicación de inmunología. Me interesaba mucho que quedara claro ese concepto, porque pues ahora les quiero platicar cómo se hace una vacuna recombinante contra los patógenos. Pues les quiero dar el ejemplo que utilizamos en el laboratorio, porque tenemos ya muchos años trabajando con la babesiosis bovina y estamos desarrollando vacunas contra la babesiosis bovina. ¿Cómo se hace una vacuna contra la babesiosis bovina utilizando una tecnología recombinante? Bueno, primero tenemos que hacer un estudio preclínico, identificando primero, ¿verdad? Después amplificando los genes importantes de babesia. Esto lleva muchos años. Hay que saber cuáles son los genes que codifican los antígenos que pueden estar involucrados en como candidatos vacunales. Hay que seleccionarlos, hay que amplificarlos y hay que clonarlos. Todo eso se dice fácil, pero eso lleva muchos años. ¿Cómo se hace eso? Pues lo que hacemos nosotros en laboratorios, por ejemplo, nos vamos a alguna zona donde la babesiosis es endémica, en este caso Cintalapa, allá en Chiapas, y tomamos muestra de los animales que sospechamos están infectados con babesia. Y demostramos en el laboratorio mediante técnicas moleculares que efectivamente estén infectados con babesia. Y luego, pues, lisamos a estas babesias, sacamos los ácidos nucleicos, el DNA en este caso, y ya que tenemos el DNA de la babesia purificado, entonces hacemos una amplificación solamente de los genes que queremos amplificar, en este caso este gen aquí marcado en rojo, mediante técnicas como el PCR. Esta técnica permite hacer una amplificación de miles y miles de copias de ese gen específicamente. Y purificamos ese gen, lo logramos purificar en el laboratorio, y ya que demostramos que está purificado, entonces lo tenemos aislado de toda, ya tenemos ese fragmento de DNA de babesia purificado de todo el demás contenido del DNA de babesia y de bovino, que ya no, en este momento ya no tenemos, ¿verdad? Posteriormente,
hacemos un proceso que se llama clonación y transformación. Aquí en esta imagen lo trato de explicar, a ver si no está muy pequeñita. Aquí está el DNA que extraemos, en este caso de Babesia, y luego compramos, porque ya se venden de forma comercial, unos plásmidos que están modificados. Acuérdense que los plásmidos son estas secuencias de DNA circular que habitan en las bacterias de forma normal, pero estos plásmidos ya están modificados. Tienen un gen de resistencia antibiótico y un sitio de restricción que se puede cortar. Y entonces el plásmido se abre y los fragmentos de DNA tú los cortas e insertas un fragmento de DNA de Babesia en este plásmido. Y luego cierras, parece como fácil, pero utilizas una enzima que cierra o sella. Y entonces ya tienes plásmidos bacterianos con un inserto de DNA de Babesia. Y ya está circularizado nuevamente. Y una vez que está circularizado, pues puede funcionar otra vez como plásmido. Entonces, para eso, ahora lo que hacemos es un proceso de transformación bacteriana en donde tomamos bacterias que ya también están modificadas genéticamente. Hacemos poros en la membrana y les metemos a la fuerza el plásmido. Algunas de ellas se van a quedar sin el plásmido, algunas sí lo van a tener, y algunos plásmidos se van a linearizar sin el inserto. Entonces tenemos aquí un pool de bacterias con diferentes opciones. Ahí hay que, una vez que ya hemos transformado estas bacterias con este plásmido que tiene el inserto, fíjense, es una bacteria que tiene un plásmido con un inserto que es un gen de Babesia. Lo que hacemos después es purificar. Y entonces, como el plásmido tiene un gen de resistencia antibiótico, cultivamos a esas bacterias con el antibiótico. Solamente las bacterias que tienen el plásmido van a sobrevivir. Y de esa manera, en este caso, que están aquí marcadas en azul, son las bacterias que tienen el plásmido que son, pues, resistentes. Todas las demás, pues, seguramente murieron con el efecto del antibiótico, ¿verdad? Y estas bacterias ahora ya las podemos utilizar para un paso de expresión de la proteína que codifica ese gen. Es decir, ahora tenemos que pasar en otro proceso idéntico, ese plásmido, ese segmento lo tenemos que pasar a un plásmido de expresión y eso lo tenemos que meter en otra bacteria que ahora se dedica a expresar esa proteína, porque esta bacteria solamente se dedica a generar muchas copias de ese plásmido. Bueno, una vez que hacemos eso, entonces, pues ya tenemos nuestras bacterias con el plásmido y hay que crecerlas, y esto se hace en un bioreactor. Nosotros tenemos en el laboratorio un bioreactor de 5 litros. Es más o menos un tamaño intermedio pequeño para cuestiones de laboratorio, que está automatizado. La computadora le manda todas las condiciones de oxígeno y de temperatura ideales para que estén las bacterias creciendo a una condición ideal para que estén produciendo mucha proteína. Son cuestiones que se optimizan en el laboratorio y esto se hace con conocimientos de biotecnología, que precisamente tenemos estudiantes ahí, biotecnólogos que nos apoyan con toda esta parte de estandarización del crecimiento de estas bacterias. Una vez que ya producimos gran cantidad de bacteria que está expresando esa proteína de Babesia, ahora hay que purificar esa proteína, ¿verdad? Y usarla como vacuna recombinante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que hacemos aquí es pasar por una columna de afinidad. Lisamos la bacteria. Esta bacteria tiene sus propias proteínas y tiene la proteína de Babesia. La proteína de Babesia, no se los expliqué, pero tiene una secuencia muy cortita de histidinas que se unen al níquel de estas columnas. Entonces pasamos todas las proteínas de la bacteria, todas pasan por la columna y se quedan solamente las proteínas que tienen afinidad por el níquel, que son las proteínas que tienen la cola de histidina. Y así se le llama cola de histidina. Y después de eso, que lavas, haces muchos lavados, desunes con un buffer especial, quitas la unión del níquel con las histidinas y te quedas con la proteína. Entonces, esta de aquí es la proteína de Babesia producida en bacterias. Y a esto le llamamos proteínas recombinantes.
que podemos utilizar como vacuna. Bueno, no funciona tan fácil, ¿verdad? Las proteínas, la desventaja de las proteínas por sí solas es que son poco inmunogénicas. Entonces, siempre hay que mezclarlas con un adyuvante. Se hace esto con un adyuvante, nosotros usamos un adyuvante comercial, puedes utilizar diferentes adyuvantes dependiendo del tipo de vacuna. Se hacen emulsiones para tener unas pequeñas gotitas, todas del mismo tamaño, que tienen el antígeno cubierto, y esto es lo que hace el adyuvante, hacer estas gotitas para que las células presentadoras de antígeno fácilmente adquieran esas proteínas recombinantes. Y preparas tus vacunas de esa manera. Eso lo puedes hacer así. Ahora hay que probar si esa vacuna sirve, ¿verdad? Entonces lo que haces es que la inoculas en un animal, en este caso lo hacemos en ganado bovino, y lo que esperamos con este ganado bovino es, primero, pues que se genere una respuesta inmunitaria basada en en una respuesta primaria con producción de quizás anticuerpos IgM, porque es una primera exposición, se activan las células B, se activa todo lo que ya les comenté en el sitio de aplicación, se mueven las células presentadoras de antígeno al nódulo linfático más cercano y se monta una respuesta. Y aquí se queda. Se baja la producción de anticuerpos, pero se quedan células de memoria de larga vida. La idea de esto es que en una segunda exposición, ya cuando el ganado se mueve al campo y se infecta con babesia, entonces las babesias generan una respuesta inmunitaria secundaria mucho más rápida, mucho más fuerte y de mejor calidad, porque ya no hay IgM, sino que ya hay IgG o el isotipo de anticuerpo que se requiera para combatir la enfermedad que se está desarrollando. Y esta respuesta inmunitaria secundaria es la que protege contra las infecciones. Eso es lo que se busca en los animales para que, pues, al final del día tú puedas introducir ganado en el campo donde hay garrapatas infectadas con babesia y estos ya no mueran de la infección. Eso es lo que idealmente deberíamos de hacer. Ojalá que haya quedado claro este concepto de cómo sería esta tecnología recombinante para el desarrollo de estas vacunas. Ya lo que quiero hacer ahora es, pues, platicarles del otro tipo de vacunas nuevas que hay, ¿no? Ya les platiqué de las vacunas recombinantes. Obviamente las vacunas tradicionales son las vacunas con patógenos vivos atenuados. Básicamente lo que se hace ahí es cultivar a los patógenos en pases, ya sea en pases en cultivos in vitro o en animales, hasta que vayan perdiendo algunos de las proteínas que causan enfermedad, que se conocen como factores de virulencia o genes de virulencia, hasta que el patógeno es reconocido por el sistema inmunitario, pero no puede causar la enfermedad. O bien, pues se matan los patógenos, se inactivan, si son virus se inactivan, las bacterias se inactivan, y estas se aplican. ¿Cuáles son las desventajas de las vacunas vivas? Las vacunas vivas tienen una desventaja muy grande, que es que quizás pudiese revertir a la virulencia del patógeno. Si no se hizo un buen estudio de atenuación, el parásito o el patógeno puede estar vivo. Y también puede recombinarse con las cepas circulantes y generar cepas, pues, nuevas, que pueden ser inclusive más patógenas que las que están presentes. La desventaja de las vacunas inactivadas es que son poco inmunogénicas, porque son pues patógenos muertos que a veces, por ejemplo, en el caso de los virus, no entran bien a las células, necesitan adyuvantes y eso incrementa mucho el costo, y no generan linfocitos de memoria. Sus respuestas son respuestas tipo linfocitos B1, que en realidad generan pura anticuerpos IgM, que no hacen cambio de isotipo y que se pierde la memoria. Esa es la desventaja de las vacunas muertas, de patógenos completos. Y después están estas otras tres, de las cuales les voy a hablar brevemente, que son las vacunas vectorizadas, las vacunas de DNA y las vacunas de RNA. Bueno, ¿qué son las vacunas de vectores virales? Pues resulta que desde hace mucho tiempo se ha sabido que hay muchos virus que pueden utilizarse como vectores. Estos virus, pues, son en realidad virus tal cual, o sea, tienen sus proteínas de superficie y tienen su genoma viral aquí adentro.
Estos virus hay de muchos tipos. Los más comunes o más frecuentemente utilizados son los adenovirus. Hay otro tipo de vectores virales. Y estos lo que hacen es que con sus proteínas se unen a los receptores en las células y penetran, infectan a las células. En realidad, primero penetran como tal en vesículas, van perdiendo las proteínas, se queda la cápside, se desensambla la cápside porque logran evadir los endosomas y no son digeridos, y después se salen del endosoma, se desensamblan y el DNA viral entra al núcleo, y en el núcleo es convertido a RNA, y el RNA es convertido a proteína en el citoplasma y se vuelven a ensamblar los virus. Es como funciona la mayoría de los tipos de virus. Bueno, entonces lo que la gente ha hecho es transformar estos virus. Primero les modifica el DNA, les quita un pedazo de DNA. Ya les expliqué cómo se puede quitar un pedazo de DNA, y le ponen el DNA del gen de interés, que puede ser el antígeno, por ejemplo, de Babesia o de algún otro virus patógeno. Y entonces este virus va a expresar la proteína en su superficie, acá. Pues expresa la proteína del patógeno contra el cual se quiere hacer la enfermedad. Y entonces lo que ocurre aquí es que cuando este virus va a infectar a la célula, ya no logra desensamblarse, porque aparte estos vectores virales ya se modificaron para que no se repliquen, son no replicantes. Entonces no pueden escapar de aquí. Lo que hace simplemente es que esto se fagocita y se detectan los antígenos, pero son los antígenos del patógeno, no del virus. Y esos son los que se presentan acá, ¿no? Entonces, cuando uno hace una vacuna adenoviral, estos virus son tomados por las células dendríticas que los fagocitan, se mueven al nódulo linfático más cercano y generan una respuesta contra las proteínas que tienen en su superficie, que son del patógeno contra el que lo quieres hacer. Los vectores virales han tomado mucho auge porque generan respuestas inmunitarias muy fuertes. Porque pues claro que semejan a un virus verdadero. El sistema inmunitario genera una respuesta. Son muy buenas para enfermedades causadas por virus. La única desventaja de estos vectores virales, que es una desventaja seria, es que el sistema inmunitario comienza a hacer anticuerpos contra las proteínas del vector. Entonces te puedes vacunar contra él una vez, pero la segunda vez ya vas a tener anticuerpos contra las proteínas del vector que pueden impedir que se genera una respuesta inmunitaria contra las proteínas del patógeno. Ese es el problema de los adenovirus. Y otro problema muy serio de estos vectores virales es si la población ya tiene anticuerpos contra estos adenovirus, que son pues los virus que andan por ahí causando muchas enfermedades o catarros comunes. Si tú ya tienes anticuerpos contra esos adenovirus, pues no vas a montar una respuesta contra las proteínas del patógeno. Ese es el fundamento de las proteínas causadas por vectores. El otro tipo de vacunas son las vacunas de ácidos nucleicos. Esta imagen es muy sencilla y abarca mucho, pero en realidad espero que se entienda la idea. Estas vacunas de ácidos nucleicos consisten en dos tipos de ácidos nucleicos. Son vacunas de DNA o vacunas de RNA mensajero. Las vacunas de DNA, pues tal cual es el DNA del patógeno, que se tiene que proteger, tiene que entrar a la célula. ¿Y cómo metes una molécula de DNA a una célula que tiene una membrana lipídica? En realidad lo que haces es que le construyes una estructura llamada liposoma, y adentro del liposoma pones el DNA. Y este liposoma, pues que está hecho también de fosfolípidos, este liposoma puede fusionarse con las membranas celulares y atravesar. Y la idea de esto es que cuando tú haces una vacuna de DNA, tú creas los liposomas, encierras el DNA en los liposomas, se fusionan con la membrana celular y esperas que pues, este DNA llegue hasta el núcleo, porque esta
liposoma también puede fusionarse con la membrana nuclear y en el núcleo se transcribiría a RNA, que el RNA sale del núcleo, en los ribosomas se transforma en proteína y la proteína se presenta como antígeno al sistema inmunitario. Esa es la manera en la que funcionan las vacunas de DNA. Tienen muchas ventajas y una de sus principales ventajas es que son muy fáciles de producir y son bastante baratas de producir. Y aparte, pues imagínense, el DNA es muy termoestable y no necesita refrigeración, ni siquiera necesita, temperatura ambiente puede mantenerse por muchísimo tiempo. Y el otro tipo son las vacunas de RNA mensajero. Estas vacunas, pues ya todos sabemos que han cobrado mucho auge últimamente. Y parte de su auge fue la facilidad de producirlas, porque se producen muy fácilmente. Y también el RNA tiene la desventaja que es más fácil que se degrade que el DNA. Entonces tiene que protegerse muy bien en liposomas. Los liposomas penetran la célula y como es el RNA mensajero, pues ya ni siquiera tiene que entrar al núcleo. Este RNA mensajero se lee en los ribosomas, se generan las proteínas y se procesa el antígeno y se presenta en moléculas MHC de clase 1 o de clase 2, dependiendo de la vía. Obviamente aquí sería idealmente de clase 2. Y entonces, de esa manera, la misma célula está produciendo el antígeno y no necesitas pues adyuvante, lo cual reduce relativamente el costo. La desventaja de estas moléculas de estas vacunas de RNA es que son muy difíciles de mantener porque requieren una temperatura de menos 70 grados, lo cual es muy difícil en situaciones ya reales, sobre todo en medicina veterinaria, porque hay que mantenerlas a temperatura de menos 70 grados. Pero están probando ser bastante efectivas. La única desventaja es que pues, las vacunas actuales son vacunas hechas con proteínas completas y ya vimos que hacer vacunas a base de proteínas completas pues es un problema. Ya la última diapositiva que tengo es ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Vamos a ver qué pasó aquí. Es que ya no puedo mover el cursor por alguna razón. ¿Tienes algún problema, Juan Joel? Sí, porque me apareció un marcador que no me deja ya mover mi cursor. Entonces, aquí. Y ya me imagino que dejé de compartir ahí, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, entonces, y ahí ya estoy compartiendo de nuevo. Sí. Perdón. Entonces, bueno, ya en este último minuto, pero muy rápidamente les quiero hablar de las vacunas quiméricas multiepitópicas que estamos desarrollando nosotros y otros grupos. Acuérdense que una quimera es este monstruo que está hecho de varios animales, ¿no? Era un monstruo muy temible en la mitología griega. La idea de esto es tomar esos epítopos de diferentes proteínas o de diferentes patógenos y hacer con todos ellos un solo antígeno, hecho de todos los epítopos. A esto le llamamos vacuna quimérica multiepitópica. Justamente en el laboratorio estamos trabajando con
vacunas quiméricas multipitópicas contra estas enfermedades, incluyendo el SARS-CoV-2. Y hemos tenido muy buenos resultados porque hemos logrado generar respuestas inmunitarias protectoras. Bueno, pues eso era todo lo que les quería presentar. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Juan Joel. La verdad, muy interesante la exposición en lo personal, sobre todo pues viniendo de otras áreas, ¿no? Siempre es interesante escuchar qué adelantos hay y qué está pasando, sobre todo aquí en la rama de las vacunas. A continuación me permito invitar la intervención del secretario de la sección regional Centro Occidente, el doctor Héctor Vera, para que nos haga favor de presentar a nuestro próximo ponente. Bien, pues gracias, doctor Felipe Ruiz. Es para mí un gusto presentar al doctor Miguel Ángel Márquez Ruiz, académico titular de nuestra academia, quien nos presentará el tema del arribo de la gallina doméstica al continente americano, una vez que haya concluido con la lectura de su resumen curricular. Doctor Miguel Ángel Márquez Ruiz se graduó como médico veterinario en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en 1964. Se especializó en enfermedades virales de las aves por la Universidad de Liverpool en 1968. Es académico titular de número de la Academia Veterinaria Mexicana desde 1997, miembro de la American Association of Avian Pathologists desde 1969, miembro fundador y presidente en dos ocasiones de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México, ANECA. En 1970 fue la primera. Es maestro en ciencias veterinarias por la Escuela Nacional Veterinaria de AFOR París. En 1972-74 obtuvo este grado. Profesor titular A y fundador del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, entre 75 y 78. Profesor de asignatura en posgrado de la Cátedra de Clínica y Patología de las Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, desde 1981 a la fecha. Fundador de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en 1987 y presidente de esta de 1987 a 2001. Es autor del libro Albeitería y Albeitares en la Nueva España en el siglo XVI, publicado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León en España. Es premio nacional, obtuvo el premio nacional ANECA en 1996. Fue presidente del comité organizador del primer Congreso Mexicano de Historia de la Medicina Veterinaria en Guadalajara en 1996. Tiene el Board Certification Exam and Diplomate of the American College of Poultry Veterinarians en Baltimore, Maryland, en 1998. Fue presidente del comité organizador del 34 International Congress on the History of Veterinary Medicine, que se llevó a cabo en la UNAM en septiembre de 2003. Fue designado veterinario del año en 2006 por el Colegio de Médicos Veterinarios de Jalisco. Es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, España. El grado lo obtuvo entre 2001 y 2006. Tuvo el reconocimiento como profesor distinguido del Departamento de Producción Animal en Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria de UNAM. Obtuvo la medalla al mérito académico por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en 2007. Es académico correspondiente de la Academia Catalana de Ciencias Veterinarias a partir de 2008. Obtuvo la medalla al mérito universitario de la UNAM en mayo de 2008. Es autor del libro Historia de la Unión Nacional de Avicultores de México, publicado en Veracruz en 2008. Ganador del premio de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España al trabajo doctoral Epizootias, Zoonosis y Epidemias. Esto fue en 2009. Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España de 2010 para adelante. Coautor y coordinador y editor de la obra La Gesta del Caballo en la Historia de México, publicado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, con motivo del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana y además de los 100 años de la refundación de la UNAM. Eso fue en diciembre de 2010. Miembro de honor del Consejo Científico Veterinario de Pinal del Río, Cuba, en 2011. Miembro de honor del Consejo Científico Veterinario de Cuba, La Habana, en 2011 también. Miembro de la Sociedad Francesa de Historia de la Medicina y de las Ciencias Veterinarias
en mayo de 2011. Ingresó como miembro profesional veterinario distinguido al Salón de la Fama de la Avicultura Latinoamericana, postulado por Watt Publishing Inc. de Illinois, Estados Unidos, durante la ceremonia de inauguración del 22º Congreso Latinoamericano de Avicultura, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, en 2011, y en presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue que obtuvo este reconocimiento. Fue premio al profesional veterinario destacado de la avicultura mexicana, postulado por la Unión Nacional de Avicultores de México, ante la Asociación Latinoamericana de Avicultura, entregado durante el 22º Congreso Latinoamericano de Avicultura, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el 8 de septiembre de 2011. Obtuvo el reconocimiento de Centaur Chiron Gold por la World Association for the History of Veterinary Medicine de la Universidad de Utrecht, de los Países Bajos, en agosto de 2012. Veterinario clínico senior, consejero durante el brote de influenza aviar de alta patogenicidad tipo H7N3 en Jalisco, que este evento fue, o esta condición, circunstancia fue en 2012-2013. Es autor de la obra Historia de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos, de la ANVEC, Origen y Desarrollo de una Especialidad en México, esto fue en 2013, cuando se publicó. Autor de la obra Historia de la Asociación de Patólogos y Zootecnistas Aviares del Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora, en 2013. Traductor del francés e inglés del Manual de Patología Aviar, que los editores en jefe son doctora Jean Brugger-Picot, de la Escuela Nacional de Veterinaria de Fort en Francia, y el doctor Jean-Pierre Villancourt de la Universidad de Montreal. Eso fue en 2015. Obtuvo el diploma y medalla Benjamín Lucio como miembro fundador de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México, ANECA, 1970-2015, y también por sus aportaciones a la medicina aviar en México. Reconocimiento obtenido en Puerto Vallarta, Jalisco, como mencioné, en 2015. Es miembro del Global Task Force on Avian Influenza de la International Egg Commission de Berlín, Alemania, a partir de 2015. Es un académico extranjero de la Academia Veterinaria de Francia y presentó en ese momento la conferencia La inexorable progresión de la influenza aviar en América del Norte y en el mundo. Este fue su trabajo de ingreso, como comenté, y presentado en el claustro de la Academia de Chirurgie de la Facultad de Medicina, Universidad de René Descartes, en París, Francia. Es autor del libro Historia del ganado charolais en México, el charolais Charbright Herd Book de México. Este fue publicado en Monterrey, Nuevo León, en 2018, y ha presentado más de 500 conferencias y publicaciones en 40 países. Actualmente, pues, da consultoría internacional en medicina aviar para México y América Latina. Es miembro del grupo ad hoc para la enfermedad de Newcastle, de la Oficina Internacional de Epizootias, o Organización Mundial de Salud Animal. Es profesor y colaborador como maestro de curso, maestro titular, algo así, con la World Veterinary Education in Production and Animal Health de la Universidad de Luxemburgo para América Latina, y esto en París, Francia, ¿no? Pues como verán, pues su currículum, aunque está presentado de manera resumida, es muy extenso. El doctor Marx ha participado, pues, en muchos aspectos en el tema de la avicultura, ¿no? Y entonces, pues, le dejaría ya la palabra al doctor Miguel Ángel Márquez para que haga favor de presentarnos su conferencia, El arribo de la gallina doméstica al continente americano. Adelante, doctor Márquez. Doctor Vega, muchas gracias, muy amable por introducirme. Quisiera agradecer antes que nada a la doctora María Elena Trujillo por la invitación para dar esta conferencia, y también al doctor Felipe Ruiz, coordinador de la sección Centro Occidente de la Academia Veterinaria. Y bueno, pues voy a proceder a hacer la presentación de mi conferencia. Bueno, como verán, el título de ella es El arribo de la gallina doméstica, es decir, del Gallus gallus domesticus a América, y el cuadro dentro del marco de la Academia Veterinaria. Ustedes recordarán todos. Perdón, doctor. No está compartiendo su presentación.
A ver, así. Quizá necesitamos pedir ayuda entonces de alguien. No. Recuerde, tenemos que ir al icono de compartir pantalla. Sí, pero, a ver, permítame. A ver, pantalla, permítame. Qué raro, ya lo habíamos practicado. Pantalla, a ver, permítame. Pantalla. A ver, pantalla. Pasar de un programa a otro. No veo el icono, doctor. No veo. Recuerde. Solamente que haga yo un escape y vaya yo a. Sí, por favor. A ver, ya hice el escape y ahora necesito a ver si Gonzalo o Ana Paola me pueden ayudar. Sí, aquí estoy, doctor. Ah. Soy Gonzalo. Recuerde, sobre la imagen de video, va a encontrar en la parte inferior la barra de herramientas, que es donde vimos sí. El micrófono, la cámara. Ahí sí. Viene uno para compartir pantalla. Sí. A ver, me voy a. Entonces tengo que irme a Zoom, permítame. Ya. Ok, un segundito. Compartir pantalla. Es correcto. Ahí está. Seleccione la aplicación. Ahí está. Y ahora, permítame. Listo. A ver si la abre. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? No la vemos, doctor. Es que tenemos a un usuario que compartió pantalla antes que usted. Lo repetimos, por favor. Le pedimos a los participantes que nos permitan. A ver, me voy a reunión. Me voy a compartir pantalla, ¿verdad? Compartir pantalla es correcto. A ver, ahí estoy. Ya lo hice. Dele clic y seleccione la aplicación. A ver. Ahora sí me ven. Es correcto, doctor. Por favor, póngalo en modo de presentación. Claro, claro, un momentito. Ahí está. Listo, doctor. ¿Ahora sí me ven? Sí, doctor. Qué bárbaro. Bueno, ni hablar. Disculpen el inconveniente. Bueno, como verán, el tema que voy a exponer esta tarde-noche es el arribo de la gallina doméstica al continente americano. Y bueno, todo el mundo está consciente de que el primer arribo de la gallina doméstica a América fue en el Mar Caribe durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, el 22 de noviembre de 1493. Sin embargo, 13 meses antes, Colón llega a la isla de Guanahí en idioma caribe, que el mismo Colón bautiza como San Salvador, y que en la actualidad es Watin Island, en el archipiélago de Bahamas. Y claro, el arribo de Cristóbal Colón ocurrió el 12 de octubre del 1493. Y fue una expedición integrada por tres carabelas y una tripulación tan solo de 89 hombres. Y no sé si alcanzan a ver mi cursor. Como verán, este es el archipiélago de Bahamas y aquí está la isla Watling Island o Isla de San Salvador. Y el segundo viaje fue una expedición sumamente ambiciosa con 17 navíos, 3 carracas, 2 carabelas grandes y 12 livianas. Vean la cantidad de colonos que venían, 1500 marinos, soldados, frailes, pero sobre todo colonos, hombres y mujeres. Y en este caso llegaron, pasaron el Bahamas y llegaron directamente a la isla Quisqueya en lengua caribe o la Hispaniola, como le llama Colón. Y también en la actualidad esta isla está dividida, compartida por un lado en Haití, con Haití y la otra la República Dominicana. Aquí se ve una mejor foto y el arribo, el desembarco de Colón
ocurre en la Isabela, que es el primer asentamiento español en este caso en las Antillas, pero también en el continente americano. Y vean lo que dice el diario de a bordo de Cristóbal Colón. Dice que él oyó partir de Cádiz a 25 de septiembre de 1493 con la armada, y llevé los caballos, yeguas, mulas y todas las otras bestias y simovientes, trigo y cebada y todos los árboles de suerte y de suerte de frutas, más 4 becerras, 2 becerros, ovejas de lana, cabras de La Gomera. La Gomera es una isla de las Islas Canarias, ahorita lo vamos a ver en una imagen. 100 puercos, de los cuales 80 eran marranas y varios berracos. Y vean, aquí está el primer arribo: 200 gallinas con gallos, 19 caballos, 6 yeguas, 4 asnos, 2 asnas, perros y conejos vivos. Y esto es una, lo encontré en una célula del Archivo General de Indias de 1493. Y bueno, este es el río Guadalquivir. Aquí está Sanlúcar de Barrameda y aquí está Cádiz. Las expediciones salían ya sea de Sanlúcar o de Cádiz y hacían una última escala en el archipiélago de las Islas Canarias, en una pequeña isla llamada La Gomera. Vean, es la isla de La Gomera. Es aquí en San Sebastián, la capital de la isla, donde tomaban la, se reabastecían de agua, de aceite, y quizá montaban también algunas vacas, algunos caballos y claro, gallinas, por supuesto, para después viajar de aquí a España. Esta es son las Islas Canarias, y vean cómo la misión de ellos era navegar siempre hacia donde se pone el sol. En el caso de el segundo viaje de Colón, ellos llegan a la Hispaniola, es decir, a lo que ahora es la República Dominicana. En lengua caribe se llamaba Isla Quisqueya, y llegan 13 meses más tarde, en noviembre de 1493, con una gran cantidad de colonos. Esa es la Isabela, que es el primer asentamiento europeo en América. Existen las ruinas, yo he estado en varias ocasiones visitando este lugar. Y bueno, es a partir de República, bueno, de la Hispaniola y de Cuba, que los españoles hacen la exploración, conquista y colonización de las Antillas Mayores durante 26 años, del 1493 a 1519. Y bueno, esta es una imagen de Hernán Cortés, nacido en Medellín, en Extremadura, 1485, y muerto a los 62 años en Casilleja de la Vieja, que es un barrio que se encuentra en Sevilla en 1547. Y bueno, él sale de Santiago de los Caballeros, llega a Veracruz. De ahí viaja a la Villa Rica, y como verán, esa es la ruta que sigue Cortés para atravesar la Sierra Nevada, el Popo y el Ista, y llegar finalmente al Valle de México, que fue una de las, él lo describe, y también Bernal Díaz de Castillo y López de Gómara describen como uno de los lugares más bellos, más fascinantes, de una urbe que era mayor que cualquier ciudad en el siglo XVI en España. Esa es la vista que tienen los españoles, Hernán Cortés, desde un islote del ahora barrio o delegación de Iztapalapa, y esa es la entrada de los españoles a la capital azteca en 1519. Se encuentran, es como si ahorita nosotros viajáramos a un planeta fuera de la Tierra y que encontráramos una civilización con una gran ciudad,
Vean qué hermoso. Aquí está la cadena de volcanes de Santa Catarina. Aquí se vería lista. Este es el Templo Mayor. Y aquí está la calzada México-Tacuba. Y bueno, estas son las áreas, cuadros donde habitaban y cultivaban diferentes, por ejemplo, el maíz o las legumbres para su alimentación y también a los animales. Esa es la entrada de Cortés a la Gran Tenochtitlán. Y bueno, después de una serie de hechos, toman prisionero a Moctezuma y los aztecas, los mexicas, se rebelan. Ocurre la noche triste, pero finalmente la ciudad cae, y eso se acaba de celebrar un 13 de agosto de 1521, es decir, hace 500 años. Y bueno, Cortés fue un gran militar, fue un estadista y fue un gran escritor también. Escribe sus cartas de relación al emperador Carlos I de España, V de Alemania. Y bueno, finalmente entonces es Cortés el conquistador y el hacedor de la Nueva España. Entonces es en ese momento cuando llegan ya cientos de gallinas procedentes de, como verán, procedentes de la Hispaniola y de Cuba, y llegan a la Nueva España, gallos y gallinas castellanas, extremeñas y andaluces. Y bueno, llegaron una gran cantidad de razas ibéricas, como la gallina negra, raza castellana, la raza extremeña, que existen como razas, sobre todo ahora siguen existiendo en España. En México prácticamente ya han desaparecido estas razas ibéricas. La raza andaluza azul, esta raza de la isla Menorca, de las islas Baleares, y todas estas razas son desconocidas para nosotros, aunque en los siglos XVI, XVII, XVIII y seguramente XIX eran comunes en los ranchos, en los caseríos, en las aldeas, en la Nueva España. Y bueno, como verán, la mayoría de las razas nos llegaron de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía. Y también, claro, aquí está las Islas Canarias. Recuerden que hacían una última escala en San Sebastián de la Gomera. También ahí los exploradores cargaban animales. Y por el otro lado, uno piensa, bueno, las gallinas de la tierra, como le llamaron los españoles al guajolote, es decir, al pavo, el huexolotl, cuya carne era muy apreciada por los antiguos mexicanos y por supuesto por los españoles. Y este es el meleagris gallo pavo, que se cultivó o se crió masivamente durante la época de la colonia, siglo XIX y por supuesto siglo XX y en la actualidad. Sin embargo, colegas, hemos hablado hasta este momento de cómo llega el Gallus domesticus a América. Pero, ¿cuál es el origen de la gallina y el gallo doméstico? Y bueno, para eso me metí a investigar en fuentes primarias y secundarias, y el ancestro de la gallina y del gallo doméstico es el gallo rojo salvaje de la selva. Es conocido como Gallus banquiva. Como verán, parece un gallo de pelea. Y tuvo su origen en lo que era la península de la Indochina francesa, es decir, de Burma, de Tailandia, de Camboya y de Vietnam. Son en estas selvas en donde el Gallus banquiva surge y se inicia su proceso de domesticación para llegar al Gallus domesticus con
esta clasificación de reino Animalia, clase Aves, orden Galliforme, familia Faisanidae, género Gallus y finalmente el gallo y la gallina que consumimos industrialmente en la actualidad. Entonces, en realidad, el gallo, el Gallus gallus surge del sureste asiático y con los movimientos y migraciones llega a la Polinesia. ¿Sí? Y claro, en el siglo XVI, el Gallus gallus domésticos llega a la Nueva España, América, y después, conforme va avanzando la colonización y la conquista de América, la gallina y el gallo bajan hasta América del Sur. Bueno, es una típica fotografía de un gallo y de una gallina doméstica. Son de raza Rhode Island, y ahorita vamos a entrar a esas nuevas líneas genéticas. Ustedes lo saben, el Gallus domésticos es una de las aves más numerosas del planeta porque la cultivamos para la producción de huevo y para la producción de carne de pollo. Hay 16 mil millones de gallinas, entonces, como verán, es la especie de aves dominante en este planeta. Y claro, esto se debe a que criamos, reproducimos, producimos por millones de millones de ejemplares el pollo de engorda para poderlo comer. Creo que todos consumimos carne de pollo una o varias veces a la semana. Y esta es una gallina y gallo de origen italiano, pero que toman los de la Toscana italiana, pero que los genetistas ingleses transforman en una gran ponedora y le llaman Leghorn, ¿sí? Y ya después son los genetistas americanos a lo largo de, sobre todo, mediados del siglo pasado, desarrollan una serie de estirpes de gallinas. Esta es una gallina muy común en el campo mexicano. Les llaman gallinas rojas y ponen un huevo marrón o un huevo rojo, como le decimos en México, y es de procedencia de los Estados Unidos. Fueron los genetistas americanos que sacaron esta línea. Y la Primo Rojo Barrada también es común verlas en las rancherías, en los pueblos de México. Quisiera remarcar la importancia de las líneas genéticas de aves comerciales de postura de huevo y de pollo de engorda. A lo largo del siglo pasado se desarrollaron una gran cantidad de líneas genéticas comerciales de postura. Para ustedes quizá esos nombres sean desconocidos, pero para los que hacemos medicina aviar y nos dedicamos a la zootecnia de aves, hay una gran cantidad de líneas genéticas, ya no son razas, son líneas, como la loma blanca y aquí le llaman brown, en México le llamamos rojas, procedentes de los genetistas alemanes, la Highline blanca y roja de Estados Unidos, la Isa blanca y la roja de Estados Unidos, la Babcock blanca y roja. Ustedes han comido huevos de todas estas líneas. La Boma es blanca y roja procedente de la genética holandesa, la Decal blanca y roja de Estados Unidos, la H&N blanca y roja también, o blanca y marrona, y la Shaver blanca y roja de los Estados Unidos. Estas son las líneas genéticas comerciales de postura y estos son los huevos que ustedes, de estas líneas, son los huevos que ustedes compran en los mercados y que consumen todas las mañanas en casa. Por el otro lado, tenemos estirpes genéticas comerciales de pollo. Esos son los pollos que ustedes consumen en casa. La línea genética, la estirpe 308 Ross, procedente de Escocia, Inglaterra. La COP 500, todos estos animales, en cuestión de 4
a 6 semanas pueden alcanzar hasta 2 kilogramos de peso. Son las pechugas y los muslos que consumimos en nuestras casas. Lavantres, muy conocida, Indian River nuevamente, procedentes de Estados Unidos. Los israelitas tomaron una raza nativa de gallinas pesadas, de gallos pesados, y desarrollaron una línea genética muy, muy apreciada en Israel y en todo lo que es, y todo lo que es el Medio Oriente. Si ustedes van a Palestina o van a Siria o van a Medio Oriente, ustedes y comen un pollo, muy probablemente sea de la estirpe genética Kabir. Y finalmente tenemos esta otra línea genética Shader. Y bueno, realmente el gallo y la gallina tienen una gran importancia en tantos y tantos aspectos. Es sorprendente que el gallo sea el símbolo nacional de Francia. El gallo galo es admirado, o siempre fue admirado, por las antiguas civilizaciones y en la actualidad por su fortaleza, su bravura para proteger a sus gallinas y a sus polluelos. A donde ustedes vayan en Francia, en el pueblo más pequeñito de la provincia francesa, van a encontrar monumentos al gallo galo. Y bueno, estoy ya casi cerrando mi presentación. Hay un misterio, el misterio de la gallina araucana o mapuche, que los españoles encontraron en el sur de Chile. Y bueno, está ya muy bien documentado y resuelto el misterio. Esta es la gallina araucana que cultivaban los indios mapuches, y que ponían y ponen, siguen, por supuesto, existe. Recuerden, este es el huevo marrón de las líneas de las gallinas rojas pesadas. Este es el huevo blanco de las gallinas ligeras que están en jaula y que comemos todas las mañanas. Y como verán, los huevos de la raza araucana son huevos de color verde azuloso. Es Pedro de Valdivia, el explorador, conquistador y colonizador de Chile, quien en sus cartas de relación también al emperador Carlos I de España, V de Alemania, hace el relato o la descripción de esas gallinas. Pero siempre fue un misterio por qué había estas gallinas en el extremo sur del continente americano. Y bueno, la explicación es la siguiente. Pedro de Valdivia es el fundador de Santiago. Él era extremeño, nacido en Badajoz. Por lo tanto, los territorios que él descubrió y colonizó, le puso Nueva Extremadura en el año de 1541. Y los primeros registros literarios que tenemos corresponden a las crónicas españolas del siglo XVI, en donde se da cuenta de la crianza de gallinas por parte de los indios mapuches en la zona centro-sur de Chile, una raza completamente diferente a las razas europeas o españolas en ese momento. Y ahora se sabe, está bien investigado, que la gallina araucana fue introducida por navegantes polinesios. Se recordarán, aquí está el sureste asiático. Los pobladores en sus inmigraciones llevaron la gallina a la Polinesia y los polinesios llevaron en sus viajes, ustedes saben que llegaron hasta el continente americano, particularmente, bueno, aquí lo tenemos, esos son, fueron viajes de 5.000 kilómetros de distancia, a remo y con vela, e introducen la gallina polinesia a la isla de Pascua en Chile, y de ahí la gallina araucana pasa a los indios mapuches. Como conclusiones puedo mencionar la presencia de la gallina en América tuvo dos orígenes, como ya lo hemos visto, tuvo el origen español a partir del continente europeo y el origen
Polinesia a partir del sureste asiático. Y, bueno, nuevamente, aquí lo vemos en el mapa, las gallinas españolas europeas que entraron a todo el continente americano, después con los colonos ingleses ocurrió lo mismo para Estados Unidos y para Canadá, y finalmente del sureste asiático y de la Polinesia llega la raza araucana o mapuche al centro sur de Chile. O sea, tenemos gallinas de dos orígenes diferentes. El huevo y el pollo, sin duda alguna, es hoy por hoy ya la proteína de origen animal más consumida por la humanidad en el siglo XXI. En el año 19, la producción mundial de pollo y de huevo rebasó la producción de cerdo, que era la carne más consumida, sobre todo por la distorsión que hace la producción y consumo de los chinos, pero a pesar ahora de este hecho, los grandes productores chinos, los grandes productores, por ejemplo, Alemania consume 64 kilos de carne de cerdo al año. En la actualidad, la humanidad se alimenta y se va a alimentar durante este tercer milenio de proteínas de origen animal avícola. Y bueno, con México es uno de los grandes productores de huevo. Los mexicanos consumimos 314 huevos por año per cápita. Consumimos 36 kilos de carne de pollo. Entonces, todo esto les dará a ustedes la idea de la importancia de esta especie Gallus gallus doméstico. Y bueno, colegas, mis colegas de la sección centro-occidente de la academia, María Elena, compañeros y colegas de la Academia Veterinaria Mexicana, esta ha sido mi presentación y muchas gracias por su atención. Muy amables. Muchas gracias, doctor Márquez, por su excelente presentación. La verdad, muy, muy interesante. Y tenemos tiempo para algunas preguntas por parte de la audiencia, ya sea por YouTube, ya sea aquí por Zoom. Yo tengo una, si no sale, ahorita me dieron una, para el doctor Mosqueda. En términos cuantitativos, el número de epítopos en un antígeno, ¿tiene relación con el nivel de la respuesta, ya sea con la intensidad o con la duración de la misma? ¿Manuel, andas por ahí? Supongo que sí. ¿Alguien le podría activar el micrófono a Juan Joel, por favor? Ahí está ya. Muchísimas gracias, Doc. ¿Cuántos epítopos debe tener una vacuna? No, que si la cantidad, el número de epítopos en un antígeno tiene que ver con el nivel de la respuesta, con la intensidad o con la duración. Claro, está muy demostrado que las vacunas de patógenos vivos, por ejemplo, son muy efectivas precisamente porque generan una gran cantidad de antígenos que semejan la respuesta inmunitaria del patógeno completo. Entonces, entre más antígenos haya en una vacuna, mejor será la respuesta. Muchísimas gracias, doctor Mosquera. Para el doctor Márquez nos preguntan que qué enfermedades llegaron o si llegaban enfermedades también junto con las aves. Sí, es una buena pregunta del doctor Ciprián. A ver, Ciprián. Sí, en efecto, doctor, hay enfermedades como la viruela aviar, la salmonelosis aviar, la coccidiosis aviar, que llegaron con esas razas, pero la explotación y la crianza era muy pequeña. O sea, se criaban
20, 30 gallinas en una aldea, en una población. Entonces eran tiempos en que las enfermedades no se daban con la intensidad actual, en donde producimos, por ejemplo, una granja puede haber varios millones de gallinas o varios millones de pollos, y es esa producción industrial intensivísima la que hace que hayan aparecido nuevas enfermedades como la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle, la laringotraqueitis, la bronquitis infecciosa. En esa época, siglos XVI, los siglos coloniales, siglo XIX, eran sobre todo enfermedades de ecto y endoparásitos, como pulgas, piojos, en el caso de los ectoparásitos, coccidiosis, helmintos como la capilaria contorta, con la introducción de la gallina europea y seguramente la gallina polinesia, se introdujeron enfermedades, pero se manifestaron de manera poco intensa por la producción de tipo familiar no intensiva en América en esos años. Muchas gracias, doctor Márquez. Tengo aquí más que pregunta, parece un comentario. Se ha demostrado que las vacunas empleadas en feedlot bovinos no confieren suficiente inmunidad, al grado de que en varios estudios se ha demostrado que no hay valor significativo entre morbilidad y mortalidad, vacunando o no vacunando a los bovinos. ¿Por qué esta discrepancia? Hay que abrir el micrófono de Juan Mosqueda, al administrador. Ya está. Listo. Bueno, pues siempre son estas cuestiones de aire debate, ¿no? Para empezar, está demostrado que la vacunación es el método de prevención más importante que ha habido hasta la fecha. Esa es una realidad. También es cierto que en algunos sistemas de producción, hay algunas condiciones que no permiten que las vacunas sean efectivas. Uno de ellos es el estrés. Y en los feedlots, el estrés es súper importantísimo. Yo he estado en feedlots donde llegan los animales después de un par de días de viaje, y así como van bajando, los van vacunando. Y pues, ¿qué vacuna va a funcionar con un animal que está tan estresado, con días sin consumir alimentos, sin descansar? Eso es por una parte. Y por otra parte, pues está este asunto de las vacunas que son hechas con patógenos completos, inactivados, que son poco efectivas en realidad. Nadie se ha puesto a evaluar la presencia de células B de memoria de larga vida. Y la mayoría de las vacunas a base de patógenos inactivados pues generan respuestas muy cortas de poca duración. Quizás es por eso por lo que se ven esas respuestas tan bajas. Muchas gracias, doctor Mosquera. Tenemos un comentario del doctor Batalla sobre que, no sé si es pregunta, doctor Batalla, sobre la existencia de patos silvestres. Sí. Es correcto, había una avifauna muy variada en el continente, por supuesto, en América del Norte, en Mesoamérica, en América del Sur. Es el Anas pastirrinchus, uno de los patos que ya existían, los patos colorados. Yo recuerdo de mi infancia viviendo en Miscuac, cómo vendían caminando a los chichicuilotes del lago de Texcoco. O sea, sí, había una gran fauna nativa, originaria de América. Pero no fueron domesticados. Realmente es el pavo, el guajolote, que sí es domesticado. Y con el arribo de la gallina, los indios tienen todo el derecho, por ejemplo, los indios, los nativos,
antiguos mexicanos no tenían derecho a montar a caballo, pero el virrey Enríquez, en una cédula real, ordena que los pobladores, es decir, los mexicanos, los indígenas, los aztecas, los michoacanos, los tarascos, en fin, se permitió y se impulsó la producción avícola entre esos sectores tan desfavorecidos bueno, en esa y en esta época. Y bueno, algo que no comenté, estamos en el 2021, sí, las gallinas llegaron a la caída de la Gran Tenochtitlán, significa que estamos también celebrando los 500 años del arribo del Gallus Gallus Domesticus a la Nueva España y a la América continental. Pues muchas gracias. Con esto damos por terminada la sesión de la sección regional Centro-Occidente. Quiero agradecer a nuestros ponentes, el doctor Márquez y el doctor Mosquera, la calidad de las presentaciones del día de hoy, sobre todo lo interesante que estuvieron, al doctor Vera que nos hubiera apoyado el día de hoy, a la doctora Trujillo por todo el apoyo que nos ha dado para gestionar esta regional, y tanto a Ana Paola como al doctor Gary García también por el apoyo para poder organizar esta sesión. Los invitamos a nuestra próxima sesión solemne de la Academia Veterinaria Mexicana, que será el 21 de septiembre. En la página web y las redes sociales de la Academia encontrarán más información. Gracias por su asistencia y buenas noches a todos. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y les agradecemos su presencia. María Elena, Ana Paola, colega Felipe Ruiz, Héctor Vera, gracias. Gracias.